Sí, ¿existe suspensión de trabajo con el visto bueno o no existe? Así mismo es. Muchos días, Santiago. Sí, en esto de las faltas injustificadas, ¿cuántas faltas injustificadas es y dentro de qué periodo? Sí, así mismo es.
Al revés. No tiene pruebas del empleador y ajá. Sí, ahora sobre este tema del si puedo conseguir o no trabajo cuando una persona es dada por visto bueno, pues se cabe recordarles que nadie puede ser juzgado dos veces por la misma causa, ¿sí? Es decir, que nadie te puede juzgar por lo que tú hayas hecho en tu pasado, ¿sí? A lo que me refiero cuando digo dos veces por la misma causa, la primera causa de que tuviste tu indisciplina en tu trabajo y hubo la causal para visto bueno. Sí, ya me sancionaron una vez dejándome sin trabajo. Sí, por la misma causa no me pueden volver a sancionar y no darme trabajo. Sí, el derecho al trabajo, como les dije, va más allá. Por lo tanto, no existe como que voy a un trabajo, una entrevista y que te digan no sabe que no le voy a contratar por visto bueno. Pues no, no pasa, no debería ser así, no es así. Sí. Eso nomás quería acotar, a más de que, como muy bien lo dijo Santiago, el visto bueno es un procedimiento, ¿sí? Un procedimiento que existe primero una denuncia, después de eso se notifica al trabajador o al empleador, cual sea el caso, ¿sí? Existe una respuesta a la denuncia, después se le da un plazo, un tiempo de días, de 7 días creo que es, para que presenten prueba de cargo y de descargo, ¿sí? Es decir, todas las pruebas que tengan, las que pa les parezca suficiente a las dos partes para poder defenderse o para poder justificar la denuncia. Después de eso hay una audiencia en el Ministerio de Trabajo con el inspector de trabajo como juez. ¿Sí? Aquí ya necesitan abogados, entran ya a los abogados en el procedimiento de visto bueno y después existe la resolución de que existió o no existió visto bueno. Sí, y como lo dijo Santiago, si es que el gana el empleador, pues solo se le paga un mes y gracias. ¿Sí? Si gana el trabajador, se reintegra, se paga los meses no trabajados o el mes no trabajado y se reintegra
al trabajo. Ahora, ¿qué más puede haber? Sí, porque que me hayan puesto una denuncia de visto bueno puede dañar a mi honra, a mi buen nombre. Puedo yo seguir un juicio aparte, un juicio civil que es llamado daños y perjuicios. Sí, también pueden, de ahí, si es que se gana, pueden pedir un tipo de indemnización, un tipo de reparo, una reparación. Por ejemplo, disculpas públicas, es decir, disculpas dentro del trabajo, o a su vez la indemnización, que es el pago, una compensación por un daño que se hizo. ¿Sí? En este caso se hace un daño al buen nombre de la persona y al buen trabajo de la persona. Solo eso quería acotarles. Claro. Sí, no afecta en ningún lado. No afecta en nada. Solo pone la renuncia y se sigue los procesos de liquidación, que es para la renuncia, y ya está. No pasa nada. Nada. Ahora sí vamos a pasar con el grupo, vamos a pasar con el grupo de Susana, sí, que va a dar la defensa de su autoinstruccional.
Sí, sí puedes compartir nomás. Sí, podemos ver. Yo solo quiero acotar algo a este tema de la renuncia. Para que exista la renuncia, debe haber aceptación por parte del empleador, ¿sí? Si no hay aceptación por parte del empleador y ustedes dejan de ir a trabajar, se le puede seguir el visto bueno. ¿Por qué? Porque existe 3 días de injustificados y ya no hay renuncia, ya no se le da liquidación. Sí, por lo tanto ustedes deben, con el momento que una persona renuncia, sí, debe esperar
hasta que el empleador acepte la renuncia. ¿Sí? Porque si no se acepta la renuncia, correría visto bueno por falta injustificada de trabajo. Claro, exactamente. También puedes renunciar por dos vías, se podría decir. La vía que es en la empresa, ¿sí? Y si es que no se te acepta, puedes acudir al Ministerio de Trabajo y renunciar al Ministerio de Trabajo. Muchas gracias. Sí, yo lo que quería acotar es, si ustedes saben que además de que existe el despido intempestivo, también existe el abandono intempestivo. Sí, además de, como les voy a explicar, el abandono intempestivo es cuando una persona ya deja de trabajar, ¿sí? Y no se le sigue el proceso de visto bueno, sino ya no fue, qué sé yo, ya no fue un mes entero. Sí, se le sigue el abandono intempestivo. Y el trabajador debe pagar una remuneración de la que estaba percibiendo al empleador. ¿Sí? Solo quería acotar esta forma también de desvincularse del trabajo, que es el abandono intempestivo. A ver, no, es una remuneración de la que una persona percibía como trabajador. Por ejemplo, si yo percibía $600 de mi trabajo y ya dejé de ir un mes. Debo depositar el valor de mi remuneración de $600 al empleador. No. No, es por el mes entero. Es una remuneración. Sí, son 365 días del año. Siempre se calcula por 365. ¿360?
Según yo, por ejemplo, el mes siempre va a tener 30 días, pero el momento de liquidación son 30 días. Son 360 días. Sí, es que a ver, es que como yo les digo, la ley, sí, manda lo que es, te dice que es por un año. Entonces nosotros nos imaginamos que es por 365 días. Nunca te dice el valor exacto que debes calcular. Ahora, como su compañera Denise, si no estoy mal, nos menciona el sistema, sí. Como yo siempre les digo, el sistema, el SUD, se basa en cálculos, en las reformas, en la ley en sí, de todo, y lo hacen como lo hace Ruth, como lo dice Ruth, ¿sí? Que son los 360, no 365 días, con los 360 días que tome en cuenta el SUD. Sí, ahora vamos. Con el grupo de Pablo. ¿Qué tema tienes, Pablo? Listo. Ahí si tienes diapositivas o algo, pues compartir pantalla.